Amigos y amigas que leen por gusto, está María José Caro aquí, a quien no veo hace mucho tiempo y me da mucho gusto volverme a encontrar con ella. Bienvenida, Majo, ¿cómo estás? Gracias, Jaime, por la invitación. Igual, hace mucho tiempo no te veo. Creo que tú has sido uno de los primeros periodistas que me ha entrevistado. Sí, Por la como meses. primaria 2012, ¿no? En Exacto. Comunitas nos encontramos y ahora mira, Vida Animal, que es su segunda novela, ha salido en Alfaguara y es la que nos convoca. Pues un gusto conversar contigo, leerte también y como conversábamos antes de iniciar esta charla, pues cómo va cambiando la vida y entiendo también ya literariamente como escritora también la mirada, ¿no? De los problemas o cuestiones de ahí, ¿no? Vida Animal, hay ahí este paralelo entre cómo esencialmente somos animales, es cierto, los humanos, ¿no? Pero hay cosas también de las que no nos percatamos, conductas, ¿no? Miedo, la primera reacción es huir. Ante una situación en la que estamos en falta, como también, ¿no? No es, hay mucho de eso. ¿Cómo conectaste esto de la vida animal ya con situaciones más humanas que tienen que ver con la amistad, con la familia, con reconocerse ya? Ya no como hijo de, sino hasta como papá de los papás, ¿no? Exacto. Aquí en el libro pasó algo muy curioso, Jaime, y es que yo empecé a escribir una novela llamada Vida Animal antes de la pandemia, antes de que naciera mi hijo, y era porque la novela tiene, dentro de la línea narrativa, hay varias historias, ¿no? Entonces, Sí. una de ellas es la de la narradora que entrando a la vida adulta tiene que recibir a su padre endeudado en casa, ¿no? Entonces, la novela iba a ir por esa línea. Y luego nació mi hijo, estaba yo en plena pandemia, y cuando dije quiero retomar esta novela, me senté frente al papel y ya yo no estaba ahí, ¿no? Entonces muchas cosas en mi propia mirada ya habían cambiado por el simple hecho de que había nacido mi hijo, ¿no? O sea, ya cuando nace un hijo ya la carga de responsabilidades es totalmente otra, ¿no? Para empezar, tus alegrías y tus miedos se proyectan en otro, que es él, ¿no? Y luego, pues, esto de volver a encontrar un lugar en el mundo, un espacio para ti, cuando tienes un niño pequeño, es tremendo, ¿no? Yo siempre he sido, tú sabes, de rutinas y cosas así. Entonces, esto me impactó mucho, ¿no? Entonces, volviendo a lo de vida animal, la premisa de esa vida animal tenía que ver con que el papá va a vivir en la casa de la narradora y hay estas cámaras trampa o estas cámaras de seguridad que se convierten en cámaras trampa, como las que se colocan para conocer cómo se comportan los animales cuando no se les está viendo, ¿no? Entonces, un poco la idea era esa, ¿no? ¿Cómo es la gente o cómo la gente cuando está en grupo adopta una posición que no es necesariamente la que es cuando está solo, ¿no? Entonces el libro va un poco de eso, ¿no? Un grupo de amigas que se reúnen, reconstruyen un escenario que ya no existe, cada uno ocupa un rol en específico y esto se diluye cuando ellas se van, ¿no? O lo mismo que tú dices del propio comportamiento que es parecido entre los animales y las personas, ¿no? Entonces yo quería jugar con esa idea, ¿no? Y entre estas amigas, claro, está la narradora, para situar un tanto a los que todavía no leen la novela, ¿no? La narradora que tiene 33 años, este reencuentro con las amigas, ¿no? Una de ellas que se va a casar y viene de España y viene con el acento, algunas palabras español, ¿no? De la lengua española. Y algo ahí que ya ha cambiado, ¿no? Que se contrasta sobre todo cuando recuerdan la adolescencia, el enamoramiento, el descubrimiento, en fin, del cuerpo, ya adultas, algunas de ellas madres, y como que se siente ese cambio, ¿no? Eso de ahí se respira, eso. Algo ha cambiado, ¿no? Ya no son las mismas, no solamente físicamente, sino hay momentos en que pensaba mucho, ¿no? Lo que nos sucede ya. Tienes amigos en un determinado momento de la vida y no necesariamente se tienen que mantener. Claro, o uno hace que, bueno, los amigos de la infancia son amigos que te pueden acompañar durante mucho tiempo sin que ya compartas, pues, casi nada de intereses con ellos, ¿no? Pero están ahí, quizá justamente en ese esfuerzo de reconstruir un momento en el que ya no estamos, ¿no? Porque es como un comportamiento natural que si uno va a un reencuentro del colegio o lo que sea, se espera encontrar a las personas como en las mismas condiciones en que uno las dejó, ¿no? Y de hecho en la novela también hay esta pequeña trama de la amiga, ¿no? Que se va al grupo y qué sé yo. Pero también hay esto de que uno piensa que
hay algo que siempre permanece, ¿no? Entonces, bueno, a mí me cuentan a mis 30 y tantos que a una mujer de mi promoción del colegio le ha sucedido algo y yo voy a pensar que desde una u otra manera la sigo conociendo. No es una ilusión, pero eso está ahí, ¿no? Entonces yo quería jugar un poco con eso, ¿no? Esas amistades que en realidad están afianzadas en el pasado y no en el presente. Sí. Voy a leer un fragmento de la página 144, ¿no? De pronto tengo una extraña fantasía. Imagino que mi padre no abandona mi departamento, que pasa un año y la niña que saltará a nuestra cama y se amarrará los brazos de Martín a la mitad de la noche finalmente nace. Y con ella y mi padre juntos llega una nueva oportunidad donde me convierto en madre y vuelvo a ser hija, pasado, presente y futuro en una nueva realidad. Esta noche extraño a Martín. Dormir junto a él es fácil. Acomodo mi cabeza sobre su hombro mientras las balaceras en la pantalla atraviesan mis pupilas. Es un rito necesario como los giros que dan los perros antes de acostarse. Dicen que se trata de una herencia del tiempo en el que fueron animales salvajes. Lo poco que sobrevive a su etapa de domesticación. Esparcir la hierba, marcar territorio, perder la conciencia en un lugar seguro y por fin descansar. Este paralelo con la vida animal, pero también la conciencia de las relaciones humanas, la familia por un lado, las amistades y también esa sensación que tiene la narradora, porque ese es el punto de vista de ella que se narra, son las amigas que comentan, pero así como esta alusión al perro y esta conducta de girar antes de dormir, hay otros paralelos, ¿no? con los animales. Sí, también hay animales que aparecen en momentos claves de la novela, ¿no? Ellas llegan a esta casa en Chosica donde va a ser una despedida de solteras. Ajá. Una despedida de solteras bien como monse, ¿no? Ajá. O sea, las amigas que van a tomar, ¿no? No es stripper, nada de eso, ¿no? Entonces, cuando llegan a la casa, encuentran un gato muerto, ¿no? O luego hay un momento donde se muestra un poco el quiebre de la amistad, donde sobrevuela una lechuza, ¿no? Uh-huh. Entonces hay estos elementos que he ido insertando como símbolos de la novela, ¿no? Y ese pasaje que lees también me lleva a pensar que otro de los objetivos que yo tenía con la novela era que quería como recrear dos momentos, ¿no? El momento de las amigas en la adolescencia, que hay este cambio que es de empezar a hacerse adulto, ¿no? 15, 14 años, y una especie de segunda adolescencia, que es la que viven ya estas mujeres de 33, que de pronto están frente a un mundo que las abruma, ¿no? Y que no entienden, de pronto se están casando, nacen hijos, ¿no? Cosas para las que no se sienten preparadas, ¿no? Que es una cosa propia, no sé si de mi generación, pero es algo que se ve, ¿no? Ahí está estos memes, justo conversaba en otra entrevista, estos memes donde uno ve una foto de mi papá en los 80 y mi papá, cómo sería alguien de esa edad ahora, ¿no? Es como, también quería jugar con eso, ¿no? Con este segundo momento de adolescencia o de cambio que es muy importante y que luego ya la narradora ya está justamente reflexionando eso, ¿no? Ya que cuando ya, bueno, está el papá, van a ser luego probablemente una niña, ya todo cambia por completo y es otro estadio. Y la narradora protagonista, como comentas, que tiene 33 años, como pasa también, o nosotros mismos hemos caído en eso, compara, ¿no? Yo 33 años, todavía no tengo un hijo, puede ser que lo tenga. Mi padre ya tenía dos hijos y ese paralelo de la casa, en fin, la familia, ¿no? Sí, la narradora, pues que en un momento piensan, bueno, hay que tener una mascota y dicen, pero tenemos helechos que ni siquiera viven las plantas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Cuéntanos la construcción misma de la novela. Hay dos líneas para que quienes todavía no la leen, pues más o menos se ubiquen, ¿no? El presente es el recuerdo que tiene, ¿no?, la narradora de cómo conoció a Daniela. Así empieza, ¿no? Conocí a Daniela primero que a las demás. Recuerdo que era 1996, porque aquel año mi padre se volvió a casar. Algunos detalles de la vida familiar, hay algunos puntos en común quizás con la primaria, ¿no? Y decía también, claro, esa la cuestión de la familia o el quiebre, la ruptura de la familia ahí. Pero luego ya el paralelo con la vida adulta. Dos tiempos. Las amigas que en el presente se reencuentran para esta despedida de soltera, como bien comentabas, que van a Chosica, a la casa de la familia de una de ellas. El retroceso a la adolescencia, ¿no? Donde se busca conectar. Como algo ha pasado ahí que ha quebrado la relación con una de ellas que se llama Juliana, ¿no? Sí. Cuéntanos el tejido, ya el tramado de la novela. Sí, yo quería justo eso, ¿no? Hacer una novela en la que podamos ver a unas amigas cuya relación en el presente es frágil y un poco responder a la pregunta de qué ha pasado cuando ese grupo era un grupo
consolidado, ¿no? Que es en el segundo momento, que es cuando estamos hablando de inicio de los 2000, ¿no? Y también quería, o sea, un interés muy fuerte de la novela es que ya de manera personal, quería como poder fijar ese momento de inicio de los 2000 o finales de los 90, ¿no? ¿Cómo era la esa adolescencia de esas chicas que los fines de semana solo iban a centros comerciales, ¿no? Que vivían un poco en una burbuja. ¿Y qué pasa con ellas en el presente, ¿no? ¿Cuáles son los temas que les preocupan, ¿no? Hay una que es una obsesionada con el trabajo, que incluso... Sería dar un spoiler, ¿no? Pero, ajá, sí. Pero ese era el vínculo, ¿no? Entonces, quería que se note que eran dos momentos muy, muy claros, ¿no? Este grupo... muy como compenetrado en el pasado y cómo esto lo han arrastrado hasta ese presente, que en realidad es como 2017 por ahí, y ya está cada quien un poco en su nota, ¿no? Inevitablemente entiendo también un ejercicio de memoria de parte tuya como escritora, ¿no? El retroceso, lugares, canciones, películas, series que ahí se mencionan, ¿no? Total, o sea, yo tenía esa como idea, quiero fijar esa etapa, ¿no? Porque ya uno avanza y no se olvida de las cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo que con mi hermano íbamos a alquilar películas a un lugar muy, muy pequeño, ahí en la Raúl Ferrero, en La Molina, y nos daban estas películas que eran copias que hacían, que las traían copias piratas, pues, ¿no? Y tú veías la película y podías ver las cabezas de las personas, ¿no? Entonces se me quedaba esas como pequeñas cositas, marcas de tiempo, o el blockbuster que estaba por ahí, ¿no? Entonces quería yo poder fijar ese momento, ¿no? En eso he trabajado bastante, en ese tipo de recuerdo, la música, todas esas cosas que estaban a inicio de los 2000. Mira, es muy curioso porque está resonando lo que hace un rato decíamos al inicio de esta charla, ¿no? De no haber tenido esta experiencia de maternidad, quizás el interés por narrar hubiera sido otro, ¿no? Es muy particular. Algo en la circunstancia personal del escritor, de la escritora, marca también cómo mirar la realidad, ¿no? De no tener esta experiencia de maternidad quizás serían otros temas, ¿no? Es mera especulación, pero... No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo cuando, después de que nació mi hijo, dije, bueno, voy a retomar lo que estaba haciendo, simplemente no pude. Y se me ocurrió esta idea de que quería fijar a estas chicas a finales de los 90 y tal. Y me puse a hacer eso, que implicó, Jaime, en términos de esfuerzo un montón, porque la prioridad es el niño, yo tengo un trabajo, ¿no? Entonces es jugar un Tetris para buscar un espacio para poder ser yo y escribir una novela, ¿no? Entonces eso conlleva desde frustraciones, mucho esfuerzo, ¿no? Pero sí, o sea, cuando uno ya es madre, ya la mirada cambia por completo, ¿no? Y no solo la maternidad, también creo que a mí personalmente, la época de la pandemia, me afectó bastante también. No pensemos ya solo en el aislamiento, sino también el hecho de que uno vivía con este miedo encima de, en este momento puedo contagiar a alguien que quiero mucho, ¿no? Ha sido una etapa bien, bien compleja, ¿no? Y literariamente, ¿cómo consideras que se ha cambiado o eres consciente que se mantienen algunos temas o intereses ahí al momento de narrar? Bueno, yo creo que mis intereses son, son muy similares, ¿no? Uh-huh. Quizá sean... esta novela es muy acotada, creo. Es un grupo muy pequeño de amigas que se mueven en un círculo muy acotado. Pero que mis intereses al narrar siempre tienen que ver con los vínculos entre las personas, ¿no? Ya sean familiares, ya sean de amistad. Y con el hecho de que la voz que narra es una voz que está ahí, pero siempre está mirando a otros lados, ¿no? Está ahí sin siempre estar ahí, ¿no? Y eso es una marca... de mí como persona, ¿no? Yo estoy en un lugar, pero siempre estoy también en otros lugares. Recuerdo ahora que estábamos remontándonos a aquella conversación, 2012 más o menos, en Comunitas, una figura muy presente, ¿no? David Foster Wallace. Recuerdo que me lo recomendabas y me hablabas de él con una emoción. No sé ahora si literariamente son ahora, hay otras compañías ahí. Sí, claro. Uno siempre pues va de lectura en lectura, ¿no? David Foster Wallace... Hasta ahora lo sigo admirando mucho, me gusta lo que hace. Cosas que haya leído últimamente, me gustó mucho Fortuna, de Hernán Díaz. La estructura de esa novela es brutal. Vamos a llegar a los 5 libros favoritos, ¿sí? Todavía ya, vamos a guardar, pero sí, sí hay mucho que leer. Con todo esto que has mencionado, de las responsabilidades, el tiempo para la escritura... ¿cómo lo mantienes o cómo lo organizas? Bueno, escribo temprano en las mañanas o ahora también
ya depende pues un poco de los tiempos con mi hijo. En las noches también, antes no podía escribir en las noches, ahora sí, no la intensidad que en las mañanas, pero puedo escribir en las noches. Los fines de semana escribo, aprovecho que mi niño se va con mi mamá, pasa un lindo fin de semana, de viernes a sábado, uh-huh. y me levanto muy temprano el sábado a escribir. O sea, casi todo el tiempo libre que he tenido durante este tiempo lo he abocado, al menos el último año y medio, en la novela, ¿no? Todo enfocado en eso, ¿no? Y para mí es, o sea, mientras yo tengo un espacio para escribir, uh-huh. encuentro tranquilidad, ¿no? Más allá de que tenga mil cosas que hacer, necesito ese espacio. Y en todo el proceso, decías que tenías la idea antes de la pandemia, ¿no? Entre la escritura misma, la corrección, la revisión, ¿cuánto tiempo ha tomado para que el libro ya se materialice? Esa novela, un año y medio, más o menos. Desde que dije, ya, esta es la historia, me metí full a eso, un año y medio. ¿Has cortado mucho? ¿Has tenido una mayor extensión? ¿Cómo así ha sido ese proceso? No, Jaime, porque yo soy lo contrario. A mí, o sea, yo trato de que lo que escriba sea lo que queda, ¿no? Hay entonces, una edición ahí en paralelo. Exacto. Escribo, leo, escribo, leo, escribo, leo, borro. Hasta, y luego recién avanzo, ¿no? Entonces no es que no haya mucho que cortar, ¿no? Quizás sí amplío un poquito más unas líneas que están un poco sueltas, pero no es que tenga yo mil páginas y luego corto, no. Soy al revés. ¿Qué te parece si vamos ahora a ese momento de cinco libros favoritos? Pero en este caso, como ya conversábamos ya hace un tiempo y hablabas de cinco lecturas, pues hablar cinco libros que te gustaría recomendar o hablar de ellos. ¿Ya habías adelantado algo? Sí, bueno, Fortuna de Hernán Díaz, que está por la estructura y por el tema que trata, que tiene que ver con esta, la crisis económica del inicio del siglo XX, muy bueno. Luego hay uno que a manera personal me sirvió muchísimo, que es un trabajo a tiempo completo de Rachel Kusk, ella es norteamericana, que habla de la maternidad desde un punto de vista bastante sincero, ¿no? Que de hecho algunas personas le han atacado, ¿no? Porque hay gente que es un poco extrema, ¿no? Pero es un libro que vale la pena mucho leer, porque te habla pues de cómo, este tránsito entre volver a ser a uno mismo después de tener un hijo, ¿no? Que es tan complejo. Ah, Miseria de Dolores Reyes, muy bueno. Miseria, que viene relacionado también con Cometierra, que es su primera novela. Miseria es como la secuela que va de un personaje que es amigo de Cometierra. Y es sobre Cometierra, que es una chica que come tierra y puede averiguar qué le pasó a ciertas mujeres que han desaparecido, han sido víctimas de feminicidio. Ya con esas nos quedamos entonces. María José, muchas gracias, felicitaciones. No sé si tuviera que, ahí está la portada, que ponerle una etiqueta a la novela. De repente podría ser la novela donde se toma mucha más conciencia de la vida adulta. No sé, se toma conciencia de cómo algo cambia, ¿no? Sí, sí, sí. Cómo los vínculos cambian, cómo la vida cambia. El nuevo lugar que uno ocupa. O lo que también comentaba, ¿no? De repente ya hay un momento en la novela donde se toma conciencia ya no solamente de ser hijo de, sino llega el momento en que te vuelves papá de tu papá o de tu mamá, ¿no? Que creo que hay ese momento. Bueno, gracias María José por estar aquí y felicidades por tu novela. Gracias, Jaime.